Sí, tenemos este miércoles 7 las elecciones donde bueno, se van a elegir a nivel nacional el secretario general de adjunto y toda la comisión. Lo mismo pasaría a nivel provincial y a nivel local, ¿no? Donde por ahí con la compañera Fernanda Paz encabezamos la fórmula para todo nuestro circuito. Sería lo que es San Antonio, Las Grutas, El Puerto, Balcheta y Ramos Mexía. Así que bueno, para poder seguir trabajando y poder lograr estas cosas, ¿no? Que estamos logrando, como las que por ahí estuvimos desarrollando durante esta nota, creemos que el apoyo de los compañeros es necesario para que nosotros podamos seguir trabajando, que estamos plenamente dispuesto a poder seguir laburando con los compañeros que estamos acá, este gran grupo de trabajo, que a veces por ahí, como en el caso este del juicio, no se ven que nosotros lo que estamos haciendo, pero nosotros seguimos peticionando, seguimos tratando de que esto se resuelva, y bueno, para eso necesitamos el apoyo de todos los compañeros, y por ahí aprovecho esta oportunidad para invitarlos a votar miércoles 7 a todos los compañeros, que bueno, podamos seguir trabajando juntos para lograr nuevas metas, ¿no? Me decís, ¿San Antonio tiene lista única nada más en el caso Fernanda Paz y Mario Perfetti? Sí, tenemos lista única en todo lo que es la zona. Un estimativo del padrón de afiliados que tiene la zona. Te llevo San Antonio, Las Grutas, El Puerto, no sé, hay que sumar ya Balcheta y otras localidades que van sumando. Sí, también Balcheta y Ramos Mexía, alrededor de 550 afiliados aproximadamente. Así que bueno, vamos a estar trabajando, sí, estamos trabajando justamente hoy para finalizar todas estas cosas, es bastante complicado todo el tema de lo que sería la organización, así que bueno, estamos trabajando con los compañeros para poder terminar y que este miércoles podamos tener todo listo para poder empezar tranquilo esta jornada para votar, digamos, en la zona y poder llevar la mayor cantidad de votos a nivel nacional también. Bueno, decíamos 550 afiliados tiene la zona. ¿Cómo va a ser el sistema aquí en San Antonio de urnas? ¿Se votará acá en la misma sede de ATE? ¿Habrá urna volantes? ¿Cómo se diagrama también para ya informar también al afiliado? Esto se va a votar, digamos, por unas volantes, va a haber una en la municipalidad recorriendo, a la mañana seguramente va a haber ahí en el salón, hoy a mandar los papeles como para ya determinar lugar, para que esté un rato ahí en la municipalidad, después vamos a recorrer los otros sectores, después lo que es el hospital, lo que es la parte de porteros, todo lo que sería SENAF, y todos los organismos que están incluidos, donde ahí haya afiliado a ATE, vamos a estar recorriendo para poder llevar a votar a todos los compañeros de acá de esta zona, ¿no? Me decía, 550 en total. ¿A qué hora comienza este acto eleccionario ese día, miércoles? A partir de las 8:30 más o menos vamos a estar comenzando el acto eleccionario, vamos a estar distribuyéndonos con los compañeros, así que bueno, estamos organizándonos hoy, terminar de organizarnos, ¿no? Y poder ya tener todo listo para mañana y ya arrancar el miércoles con todo bien firme. 8:30, ¿hasta qué hora sería el acto eleccionario? Y nosotros vamos, digamos, el horario es hasta las 8 de la tarde, pero lo que pasa es que por ahí si se termina antes, vamos a cortar antes y bueno, esperaremos, pero el acto eleccionario es hasta las 8 de la tarde.